La ICS ahí para vivir a través de Chimbombo News, la tele según Camaño y Noticias Villa David 1, con el alto auspicio de Panalosa Brits, Etiquet, Petrobras Chile, Hyundai Kia, Buses Sustan, Milo, el alimento que te hace grande en Nestlé, BVA Chile, adelante, Coca-Cola Cero, por el lado de Intercentros, por el lado paraguayo, Tigo Star, Matiris, Compañía Imperial de Paraguay SRL para carrocerías Marco Polo acercando personas. Punto, pero Punto Farma, tu salud y belleza. BBVA Paraguay, Petrobras Paraguay, el desafío es nuestra energía. Pepsi Light, cero calor y cero azúcar. Y Génesis PH8, el agua de la gran 8, presentan edición central del viernes. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición central de hoy, viernes 27 de enero de 2017. Hoy vamos a definir en una edición especial los ganadores y perdedores del día de hoy. Estamos ajustando nuestras cámaras para lograr esta transmisión en ya grabada. Sube hoy a la Torre de Santa María los esfuerzos de Bachelet por contener los focos de incendios forestales en enero de Chile. Pero baja a recibir las balas de Manuel Diablo, señoras y señores. La UDI por criticar la labor de Bachelet en controlar los focos de incendio. En el ámbito deportivo, sube hoy la nueva temporada del campeonato de fútbol chileno, pero baja nadie. Se declara desierto por falta de candidatura, así que se les viene por encima el desierto ataca. En la semana de Comunica, sube hoy, señores y señores. La iniciativa solidaria Juntos por Chile y Chile Ayuda a Chile, los canales Televisión Nacional de Chile, Red Televisiva Megavisión y el 13 de Chile, y las radios afiliadas a la Asociación Radiodifusora Chilena. Baja el proteccionismo económico de Donald John Trump. En el ámbito de los espectáculos, también sube al Teatro de las Café de Artes la iniciativa solidaria, las iniciativas solidarias por reconstruir sus vidas destruidas tras los incendios forestales. Baja a recibir las balas de Francisco Franco Bahamonde y su posterior fusilamiento. Nadie. Se declara desierto por falta de candidaturas. Ella se les viene por encima al desierto de Atacama. En el ámbito internacional, sube hoy Enrique Peña Nieto, que es férreo candidato al oro por no asistir y cancelar la reunión que tenía prevista con Donald John Trump. Baja a recibir las balas de ese callavo Donald John Trump por anunciar la construcción de otro Berliner Mauer o Muro de Berlín, esta vez en las fronteras de México con Estados Unidos. Con resistencias a mano de 9 de 10 alcaldes que integran la ciudad de santuario para los inmigrantes. En el ámbito paraguayo, el que sube hoy al Cerro Trescandú, señoras y señores, el editorial de ADN Paraguayo, que habla sobre el Paraguay real, que tiene algunos problemas que se han reconocido y que se está haciendo esfuerzo grande para acabar con la corrupción. Pero baja a recibir las balas de Don Alfredo Stroessner
ABC Color y Última Hora por seguir insistiendo en un complot en contra del gobierno Cáceres y un complot canitrot en contra del Paraguay. En el ámbito deportivo, el que sube hoy es el Club Cerro Porteño, pero baja a recibir las balas de la selección para la Alirrojita y los comentaristas pesimistas sobre el futuro de la Alirroja. Realistas ficcionados. Sí, ficcionados y mal pagados. Pagados por dinero oscuro. El señor oscuro. En el ámbito de los negocios, sube hoy Pollos Pechugón por comenzar a celebrar este 2017 su cincuentenario de vigencia. Baja a recibir las balas de... Recibir las balas de don Linus Cedillo Silva. Nadie. Se declara desierto por falta de candidaturas. Ella se les viene por encima a las dunas de San Cosme y San Damián. En el ámbito de los espectáculos paraguayos, sube hoy Truenos por su acogida con exclusividad en su primera semana. Baja a recibir las balas de don Antonín Leguizamón. La Torre Farándula paraguaya, que ya cayó, según Omar Mareco, periodista del diario Crónica. En el ámbito, quien sube también, la productora 3T, que anuncia el traslado de todos sus programas a nuestro medio aliado, RPC, Red Paraguaya de Comunicación. Y de esta forma termina esta edición central de hoy. Muchas gracias por la sintonía y nos encontramos mañana en el tren del mediodía y en la tarde y en edición central. Muchas gracias, buenas noches y que Dios les bendiga.